Familia, dos, hoy me encuentro uno, que estarán a cargo en San Antero, pero ahora les voy a mostrar en primer lugar, vamos a la demostración de burros disfrazados. Esto es una locura. Mauricio, vengan conmigo. La exhibición de burros disfrazados es una tradición que se lleva a cabo en un lugar llamado San Antero en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano. Y consiste en que los burros son vestidos con trajes coloridos y se les colocan accesorios divertidos como sombreros y gafas de sol. Los dueños de los burros también participan, caminando junto a ellos mientras los exhiben al público. Estos disfraces pueden ser desde trajes típicos de la región hasta trajes inspirados en personajes de la cultura popular. A continuación te nombraré algunos: el burro bombero, el burro tanque, el burro COVID, el burro de Shakira y Piqué, el burro escritor, el burro intelectual y el ganador del evento, el burro helicóptero de Francia Márquez. Este tipo de festivales o celebraciones culturales pueden tener diversos propósitos, como preservación y difusión de las tradiciones, promoción del turismo y la economía local, y también diversión y entretenimiento para locales y visitantes. Colombia es un país con una riqueza cultural impresionante, compuesta por diversas tradiciones, costumbres y expresiones artísticas que se han desarrollado a lo largo de su historia. Es necesario que los pueblos sean conscientes de la importancia de mantener sus tradiciones y costumbres vivas. Los burros de San Antero son una muestra de la riqueza cultural de nuestro país. Es nuestra responsabilidad preservar y difundir estas tradiciones para que sigan siendo parte de nuestra identidad y patrimonio cultural. Quiero agradecer a los organizadores del evento y a las personas que hicieron vida en el festival disfrazando y llevando sus burros para que hoy el Festival Nacional del Burro sea reconocido a nivel nacional. No olvides seguirme en todas las redes sociales como ManusBlog, comentar, compartir y reaccionar. Espero este video haya sido de tu agrado y como siempre te digo, que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!